Hola, bienvenidos a Controla tu Farmacia. En el video de hoy te voy a enseñar cómo dar de alta líneas en tu software punto de venta especializado en farmacias y consultorios médicos My Business Post versión 20. Bueno, antes de iniciar con el video, es importante dar de alta líneas para así tener reportes y también tener un inventario más concentrado. Y para eso nos vamos a ir a Business Manager. Nos vamos a ir a catálogos, nos vamos a ir a artículos y nos vamos a ir a líneas. Y aquí en líneas, para dar de alta una nueva línea, le vamos a dar en nuevo. Y aquí para registrar la línea, por ejemplo, yo quiero meter material de curación. Por ejemplo, es importante tener las primeras tres letras de nuestra línea y llevar un consecutivo. Es importante aquí no sobrepasarse de los 8 caracteres. Y aquí pues ponerle material de curación. Y le damos en aceptar. Y así es como se registraría una línea. Es importante, hay que tener muchísimo cuidado aquí, porque si te equivocas ya no se puede eliminar tan sencillo. Así que te recomiendo que tengas mucho cuidado en tus líneas y que estés llevando un consecutivo. Bueno, eso es todo por el video de hoy. No olvides suscribirte a este canal y comentar si tienes alguna duda. Nos vemos en el siguiente video.